Perú ya tiene nuevo presidente. Perú está en un paso institucional importantísimo y que hace que ya tenga nuevo mandatario en medio de un cuadro de situación realmente muy, pero muy marcado por la tensión. Francisco Sagasti es el nuevo presidente peruano. La votación en el Congreso sigue, pero ya superó los 60 votos mínimos que requería. Un panorama político que está dominado fuertemente por el Congreso. Es prácticamente un sistema parlamentario que tiene mucho poder precisamente en el Congreso, que condiciona la posibilidad de desarrollo de su trabajo de cualquier presidente y que tiene su correlato en la calle, lisa y llanamente, con manifestaciones que son cotidianas, que son de mucha tensión, que son de un marco de fuerte represión, que tiene por lo menos 2 muertos. Y atención, un tema gravísimo, sobre todo en democracia. 7 personas desaparecidas. Un cuadro de situación en Perú todavía de muchísima tensión. Ese país ya tiene nuevo presidente. Se llama Francisco Sagasti.